Queridos amigos, en los primeros videos hemos visto un poco de lo que ha sido la travesía desde Minsk hasta Damasco y además esas primeras impresiones y primeros encuentros con las calles de la capital siria, con su gente y con su cultura. Pero hoy vamos a ver y vamos a disfrutar de lo que fue el inicio de los ensayos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Siria. ¿Cuál fue la reacción de los músicos? ¿Cómo ha sido la acogida a los artistas extranjeros después de tanto tiempo sin tener contacto con ellos? Esto y mucho más podrás ver en este vídeo. Soy Gerardo Estrada, esta es mi sección del aeropuerto al atril y para conocer mucho más de estas aventuras, quédate con nosotros, no te muevas, porque este video te va a encantar. Nuestro segundo día en Damasco comenzó muy temprano. En la mañana, pues bueno, nos tomó un par de minutos encontrar el restaurante donde se servía el desayuno. Como ya he dicho, en el hotel existen varias opciones. Y pues bueno, pudimos disfrutar de un desayuno típico de la región, con muchos productos lácteos, del estilo yogur y quesos, y también, pues bueno, distintos tipos de pan. El té era muy sabroso y especial, además la forma en que lo sirven siempre causa una buena impresión. Y después de este desayuno nos fuimos a la ópera de Damasco. Vino por supuesto por nosotros el maestro Misak Baghdasarian y pues llegamos en apenas cuestión de 3 minutos, 4 minutos al edificio de la ópera de Damasco. Se trata de un edificio que, pues bueno, en su decoración es muy clásico, tiene este estilo, digamos, de la arquitectura y de la decoración propia del Medio Oriente, pero es un edificio muy grande, se nota que está muy bien dotado, tanto técnicamente para grandes producciones, como además de eso, al entrar a la sala, nos dimos cuenta de la gran capacidad de público que tiene. Tengo entendido que aproximadamente unas 1.500 personas. Además, pues bueno, conocimos al director de la ópera de Damasco, fue lo primero que hicimos, estuvimos en su oficina para saludarle, el maestro André, que también es director de orquesta, le saludamos, nos dio la bienvenida, agradeció nuestro gesto de estar allí, y esto siempre fue una constante. Cada persona que encontramos, sobre todo en el ámbito artístico, nos daba las gracias por estar allí. Esto tiene un significado profundo, ya que durante mucho tiempo, debido a los conflictos por los que lamentablemente ha estado pasando Siria, muchos artistas se han negado o no han querido ir a trabajar o a hacer conciertos allí. Y nosotros, bueno, tuvimos, digamos, ese atrevimiento que en lo particular puedo decir que lo hace mucho en la confianza y el cariño que tengo por el maestro Bakhdasarian, que es una persona realmente muy seria, muy responsable, que desde el momento en que me dijo que íbamos a gestar esta posibilidad hasta el momento de la invitación, esperó el momento preciso en que hubiesen las condiciones idóneas para poder realizar este concierto, que por cierto llevaba por nombre Desde Latinoamérica con Amor, un concierto donde el repertorio central sería de música de la América Latina, tanto académica como arreglos de música popular y también algo de música pues académica universal. Específicamente el concierto, uno de los conciertos para fagot y orquesta de Antonio Vivaldi, el cual iba a tocar nuestro solista Ricardo Luque. Entonces, pues bueno, inmediatamente procedimos, después de saludar al director de la ópera, fuimos al salón de ensayo de la orquesta, que está allí también en las instalaciones, lo que quiere decir que ese día no tuvimos ensayo en la sala de conciertos, sino en un salón especialmente acondicionado para el ensayo de la orquesta. Mi primera impresión fue de mucha alegría al ver lo completa que está la orquesta. Digamos, usted tiene músicos en todas sus filas, estaban todos los instrumentos cubiertos, pues bueno, instrumentos que a veces en otras orquestas no consigues, como el arpa, pues allí la teníamos presente, todo lo que son instrumentos de percusión. Incluso cuando yo, pensando un poco en lo que es la música latinoamericana, tenía mis dudas, tendrán congas. Obviamente, en conversaciones previas con el maestro Baghdasarian, pues habíamos ya dado esos toques para afinar todo lo relacionado a la percusión, y ciertamente ya me había dicho que tenían congas, que disponían de bongos, de güiro, de varios instrumentos que en realidad cubrieron todo lo necesario para poner en escena la música latinoamericana, las obras propuestas. Entonces, bueno, fue una primera y grata impresión solo al entrar y ver que la orquesta estaba tan bien dotada en cuanto a personal de músicos y también en cuanto a instrumentos. En ese momento, pues bueno, acompañado del maestro Misak, me dirigí hacia el podio y lo que vino a continuación fue muy especial. Inmediatamente Misak me presentó a la orquesta, lo hizo por supuesto en idioma árabe y pues bueno, confieso que no entendí mucho, pero realmente vi que había una disposición, que habían sonrisas en los músicos y esto me animó a subir al podio con mucha más alegría. Saludé en inglés, idioma que casi todos dominan bastante bien, y comencé el ensayo con algunas de las piezas más sencillas, digamos, que sabía que me iban a presentar menos problemas. Efectivamente, pues así fue, las lecturas iban fluyendo bastante bien. Obviamente una primera toma de contacto, había cosas que mejorar, pero la orquesta respondía muy bien en prácticamente todas las obras que estuvimos ensayando. Dentro del repertorio, como dije, pues aparte del concierto de Vivaldi, también habían obras del repertorio académico latinoamericano como el guapango de Moncayo o la conga del fuego nuevo de Márquez, y también otros arreglos de obras populares, incluso con la participación de Ricardo, ya no como fagotista, sino como cantante. Ricardo en la primera parte tocó el fagot, no solamente el Vivaldi, sino también el escolazo de Piazzola para fagot y cuerdas, y luego en la segunda parte cantó varias canciones populares latinoamericanas. Pues bueno, el ensayo transcurrió maravillosamente, fue una primera toma de contacto muy productiva, fue una lectura pues muy satisfactoria. Se nota que también tienen una noción del ritmo pues muy similar, muy cercana a lo que es la rítmica latinoamericana, y esto ayudaba mucho, además que los percusionistas también estaban haciendo un trabajo fantástico en piezas que más lo requerían, como los boleros que en algún caso cantó Ricardo, o piezas de corte caribeño, este tipo. Pero al final del ensayo, pues bueno, pude de alguna manera conversar un poco con los músicos. Muchos de ellos se acercaron a agradecer, y un grupo de unos 3 o 4 pues se quedaron al final. Estuvimos allí, de hecho estuve mirando con algunos de ellos algunos detalles, por ejemplo con la trompeta, mirando algunos de los solos en el caso del guapango y todo esto, con la percusión, afinando detalles de esas cositas que en la música latinoamericana muchas veces no están escritas, pero que deben sonar para lograr ese real sabor a la música de nuestras tierras. Y entonces un grupo pequeño se me acerca y una de las violinistas me entrega una pequeña flor y me dice: maestro, agradecemos mucho que esté aquí, estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en este concierto. Y nos dicen: son ustedes unos valientes, porque muchas personas no habían querido venir a trabajar con nosotros y ustedes lo han hecho, han roto esos patrones. Y pues bueno, para nosotros fue una gran emoción y obviamente pues devolvimos el gesto de cariño y amistad, porque más allá de los conflictos que puedan haber, nosotros estábamos allí para hacer música, para elevar el espíritu, para unir los corazones y para dar un mensaje de paz y armonía, el mensaje que los seres humanos de todo el planeta merecen, y más una gente como los sirios que han sufrido tanto en los últimos años. La semilla comenzaba a dar sus frutos. Estábamos ante una oportunidad inigualable y ya estábamos comenzando a sentir ese cariño y ese calor que nos iba a acompañar hasta el final de nuestra estadía en Siria por parte de la gente y en especial de los artistas y músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Siria. Al finalizar el ensayo, y aún con las emociones en flor tan bonitas que habíamos podido disfrutar y sentir, nos fuimos, siempre con el maestro Baghdasarian, de nuevo a nuestro hotel para poder descansar, darnos una ducha, comer algo allí. No pudimos, en este caso, compartir ese almuerzo, esa comida con Misak, porque él continuaba con su trabajo, pero pues bueno, disfrutamos de la gastronomía una vez más, pero en este caso en el hotel, y nos preparamos a hacer un nuevo paseo en la tarde con el maestro Misak Baghdasarian. Esa tarde disfrutamos de dos de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Primero, nos dirigimos al souk de Al-Hamidia, que es un zoco árabe. Pues es el más grande y el principal de toda Siria. Está, pues bueno, increíblemente activo. Todas las tiendas y los comercios están trabajando, pero puedes ver muchísimas tiendas de ropa, de artículos para el hogar, de telas, de artesanía. Y por supuesto, una de las primeras cosas que hicimos, ya yo venía con la referencia y le dije tanto a Misak como a Ricardo: señores, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar un helado de la famosa heladería Bakdash. Señores, aquí la legendaria heladería Bakdash. El centro de Damasco. Bakdash. Vamos a punto de probar el mejor helado de todo Damasco, así que bueno, preparados. Obviamente, pues bueno, nos dirigimos a la heladería que Misak conoce muy bien. Y pedimos el típico helado. Es un helado hecho de vainilla, un helado pues de tipo blanco, cremoso, muy cremoso, realmente muy espeso, hecho también a base de pistacho. Tiene un sabor muy dulce, pero muy sabroso, muy refrescante. Y la heladería está repleta, siempre se nota que es un favorito de los habitantes de Damasco. Por supuesto, disfrutamos, tanto Ricardo como yo pedimos helado. Misak pidió otra cosa que es como un postre un poco más líquido, me recordaba un poco una crème brûlée, pero más líquida, también con pistacho. Y pues bueno, la gente, aparte de todo el disfrute gastronómico del helado, la gente se alegra mucho de ver cuando llegan extranjeros a disfrutar del helado tan famoso, mundialmente famoso, de la capital de Siria. Allí, pues bueno, nos saludaban: oh, ¿de dónde vienen? De Venezuela. Y pues bueno, había una gran empatía y muchas sonrisas y alegría de servirnos y de ofrecernos su producto estrella, el helado de Bakdash. Después de pasear y deambular por las calles del souk, al final del mismo se encuentra nada más y nada menos que la Mezquita de los Omeyas, un lugar muy sagrado para los practicantes de la religión islámica, que fue construida en el año 705 por el califa Omeya al-Walid. Es una construcción impresionante, de una arquitectura preciosa, básicamente construida en piedra y mármol, y pues bueno, que tiene varias partes. Y lo primero que hicimos fue descalzarnos a la entrada, dejar allí nuestros zapatos para entrar entonces al territorio de la mezquita, que dentro, en el interior del templo, pues estaba dividido, como es común, entre la zona de mujeres y la zona de hombres. Es un lugar muy sagrado porque incluso allí se conserva, hay un lugar donde está conservada la cabeza de Juan Bautista, de San Juan Bautista, que fue un profeta tanto para los cristianos como también para los musulmanes. Por esto se le guarda tanta veneración. De igual forma, se conserva allí también, en otro lugar, la cabeza de Husayn bin Ali, que fue el nieto del profeta Mahoma. Además de esto, está en un lugar contiguo en el jardín el mausoleo de Saladino. Por lo tanto, esta mezquita está revestida de una importancia espiritual e histórica realmente impresionante, y pudimos disfrutar de su arquitectura, de su ambiente, de su espíritu. Visita, pues tuve la oportunidad de compartir con algunos niños que estaban dentro de la mezquita y que nos veían con curiosidad, filmando videos, haciendo fotos. Entendieron que éramos extranjeros y muchos de ellos vinieron a jugar conmigo, a preguntarme sobre cosas. Incluso hablamos un poco de fútbol, de música, pero fue un agradable momento compartir con los niños de Siria, esos niños justamente por los cuales estamos allí, por los cuales fuimos a hacer ese concierto. Niños que, como todos los niños del mundo, merecen una esperanza, una luz y merecen vivir en paz. Nuestro mensaje de amor por medio de la música fue, es y será para ellos y para todos los niños del planeta. Por eso yo te pido que continúes acá conmigo, porque voy a seguir narrando todas estas aventuras y todos estos momentos tan especiales que hemos vivido en Siria, para hacer ese gran concierto de Latinoamérica con amor, con paz, con alegría. Para eso, si no te has suscrito a mi canal, te pido que por favor te suscribas, que le dejes la campanita para no perderte los nuevos episodios y que nos sigas acompañando, porque esta es una historia de paz, de alegría y de música sobre todo. Te espero en una próxima entrega.